Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Hola a todos. Este es un boletín internacional de noticias. Rusia ha comenzado a utilizar el prototipo de una nueva arma láser en Ucrania que es capaz de atacar objetivos a 5 kilómetros, 3 millas de distancia, según el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov. Según la agencia noticiosa estatal TASS, Borisov dijo en la televisión nacional que el prototipo de la nueva arma láser fue puesto a prueba el pasado martes contra un dron al cual incineró en menos de 5 segundos. Borisov dijo que una nueva generación de armas láser eventualmente le permitirá a Rusia conservar sus costosos misiles de largo alcance. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que Rusia ya ha disparado más de 2.000 misiles durante el ataque a su país, lo que afirmó representa una gran parte de su arsenal. Señaló que la mayoría de los misiles hicieron blanco en infraestructura civil y no tuvieron beneficio militar estratégico. En el último día, misiles rusos impactaron las ciudades de Mykolaiv y Dnipro, declaró Zelensky el pasado miércoles en su discurso diario a la nación. El mandatario resaltó las afirmaciones rusas sobre el despliegue de nuevas armas láser en Ucrania, señalando que es reflejo del deseo de Moscú de encontrar una alternativa a los misiles. Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos señaló que Washington no ha visto nada para corroborar las afirmaciones rusas de que ha usado armas láser en Ucrania. El funcionario habló bajo condición de anonimato a fin de revelar la evaluación militar estadounidense. Zelensky dijo que Ucrania está determinada a restaurar su control sobre las ciudades de Jersón, Melitopol, Berjansk, Nhorodar y Mariupol, que actualmente se encuentran ocupadas por las tropas rusas. Todas nuestras comunidades y ciudades ocupadas bajo ocupación temporal deben saber que Ucrania volverá, puntualizó el presidente Zelensky. Los ataques de la artillería rusa dejaron 12 muertos hoy y más de 40 heridos en la ciudad de Severodonetsk, en la región oriental de Lugansk, informaron las autoridades ucranianas. Sergei Haidai, el gobernador militar de la provincia, controlada en parte por fuerzas prorrusas, escribió en su cuenta de Telegram que los ataques con armas pesadas contra la ciudad habían comenzado por la mañana y que el fuego de artillería impactó sobre todo contra edificios de viviendas. Tenemos ahora 12 muertos y más de 40 habitantes de Severodonetsk heridos que están recibiendo tratamiento médico, informó el gobernador. Agregó que se trataba de datos preliminares que todavía tienen que ser esclarecidos, ya que los ataques todavía continúan y no es posible inspeccionar la zona en que se están produciendo. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el enemigo ha tratado de llevar a cabo hoy asaltos en la zona de Severodonetsk, pero ha sufrido pérdidas y se ha replegado a las posiciones que ocupaba con anterioridad. La ciudad es el segundo mayor núcleo urbano de la provincia después de la capital Lugansk y antes de la guerra contaba con una población de unos 100.000 habitantes. El Oblast, provincia de Lugansk, es, junto con Donetsk, una de las regiones separatistas del Donbass, donde se centra ahora la ofensiva rusa. Desde el departamento de prensa de Eco News Agency, este ha sido un boletín de noticias. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada. Como debe ser, emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está donde quiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones
para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.